Muy buenas, switcheros. Bienvenidos una vez más a un vídeo de guías de Legend of Zelda Breath of the Wild. Bueno, pues como veis, acabo de salir del santuario, el cual podremos acceder si nos pasamos la carrera en Morsa, que es una misión secundaria que se desbloquea una vez que nos hemos pasado la bestia Vanadoris, que es la bestia divina del camello, que es aquella que tenéis ahí al final, ¿vale? Os dejaré el vídeo de cómo superarla también, si no lo habéis hecho, pues dejaré la guía también en el canal, ¿vale? Entonces, para este vídeo me gustaría enseñaros cómo conseguir las botas del desierto y las botas de la nieve, ¿vale? Estas botas nos las dará un personaje que tenemos dando vueltas por la ciudadela de Gerudo. Ahora aparecerá allí al fondo. Y este personaje nos pondrá dos misiones, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es realizar las dos a la vez. Y ya veréis. Ahora os explico cómo. Nos hablará de que tenemos que encontrar a la octava heroína, que es una estatua. Y en la siguiente misión nos hablará de que tenemos que conseguir una foto de la octava heroína y una foto de la espada de la octava heroína, que no están en el mismo lado. Más o menos están por ahí en esa zona que aún no tengo descubierta, ¿vale? Así que lo primero que haremos será teletransportarnos a un sitio que esté cerca. Y, como podéis ver, en la Torre del Cañón es donde he acabado yo. Y bueno, vosotros mismos ya vais viendo por dónde voy yendo, ¿no? Y mientras tanto, pues os voy explicando. Nos presta las botas de nieve para que podamos estar en la cordillera de Gerudo, porque es... hace mucho frío. Y, además, aparte del frío, hay nieve, ¿vale? Entonces necesitaremos las botas de la nieve. Vamos a ir escalando, escalando, hasta llegar bien a la cordillera, ¿vale? Para arriba, para arriba, para arriba. Las botas de nieve no nos protegen del frío. Así que cuando subáis arriba, tendréis que cambiaros. Yo me he puesto las botas de nieve y, como podéis ver, sigue igual Link. Nos ponemos la casaca forrada y luego nos ponemos, digamos, la diadema esta. Que si habéis seguido el tutorial de cómo pasarnos Vanadoris, al final es la que yo elijo precisamente para esto. Creo que es la más útil. Entonces, encontramos por fin la Torre de Gerudo desde el punto más alto y saltamos. De este modo, desbloquearemos el mapa y más o menos ya sabremos por dónde tenemos que ir. Aparte de eso, que siempre viene bien desbloquearlas todas, ¿vale? Como podéis ver en pantalla, ahí tenéis más o menos el camino como debería de ser para las dos, ¿vale? Pero los vamos a hacer los dos de golpe, vamos a hacer las dos fotos a la vez, ¿vale? Entonces, las botas de nieve no nos protegen del frío, las botas del desierto no nos protegen del calor, pero nos hacen ir más deprisa, tanto con nieve como con desierto, dejar claro eso. El camino que he seguido yo es por donde estaba la guarida del clan Giga. De este modo, es la manera más rápida que he llegado, ¿vale? Empecé a seguir el camino, pero me encontré una serie de enemigos y al final opté por escalarlo, ¿vale? Así que me puse a escalarlo y encontré este santuario que está congelado. A base de flechas de fuego lo descongelé y así obtuve, aparte de un punto más de sabiduría de estos para poder tener un corazón o poder no sé si son puntos de sabiduría, igual me he colado aquí, ¿eh? El caso es que al menos conseguía un punto de guardado, ¿vale? Que eso está muy bien por si te matan por el camino, ¿no? Aparte de que me lo pasé, ¿no? Entonces, vamos tirando por aquí aparece el dragoncito, al cual no llegué. Y vamos subiendo la montaña hasta el punto que os he indicado antes, ¿no? Con la foto. Y lo primero con lo que nos toparemos es con la espada, ¿vale? La espada de la octava heroína que está por ahí suelta. También hay que tener cuidado porque hay un centaleón al lado, un centaleón de los blancos, que si no me equivoco son de los más chungos del juego. Así que hay que tener cuidado, con el centaleón. Vale, hacemos la foto y nos la guardamos. O sea, esto es sencillo, hacemos la foto bien, guardar y oye, y ya está. Y ahora seguimos el camino hacia la parte de la octava heroína, ¿no? Como podéis ver, tenéis que ir hacia allá y luego tendréis que saltar, ¿vale? Ahí tenemos el Zantaleón que nos está viendo más o menos, por eso guarda en la partida, porque sabe que estamos a punto de palmarla, porque es que está claro, ¿no? Y ahí veis como ya iba saltando donde estaba la octava heroína, que parece que saltes al vacío, pero en realidad la tienes ahí a la izquierda, ¿vale? Ahora la veréis,
Desde ahí se puede hacer una foto, pero yo preferí acercarme un poquito más y hacérsela de más de cerca, ¿vale? Así que bajé hasta este punto y entonces ya cuando la enfocas con la cámara, además que ya te sale la estatua de la octava heroína abajo, en la cámara también te la detecta como la octava heroína. Que en la espada esto no ocurre, ¿vale? Así que bueno, una vez ya lo hemos conseguido, vamos al santuario que está al lado de la ciudadela de Gerudo y vamos a buscar a nuestro amigo Botenk, que ahí lo tenemos, corriendo, es bastante rápido. Y sobre todo acordaros de que tenéis que ir vestidos de mujer siempre que habléis con este tipo. Aquí lo tenemos, le enseñamos la foto de la octava heroína, nos dirá, hostia, pues sí, sí que era verdad. Le decimos que nos dé las botas, que es lo que nos ha prometido. Se queda descalzo, nosotros ya tenemos las botas del desierto. Pero ahora queremos las botas de la nieve, pues se las hemos tenido que retornar. Entonces vamos a hablar con este señor, con Botenk, pero estará dormido, eso sí, habláis por la noche, ¿vale? Si habláis de día, igual no. Seguramente no, pero está dormido. No se despierta ni con bombas, ¿vale? Lo estuve probando, así que lo que tenéis que hacer es esperaros a que sea de día, a las 6 en punto se despierta el tío. Y ahí sí que ya podemos hablar con él. Y nos dará la siguiente misión, que sería encontrarle la espada. Que él nos quería trolear y pensaba que en realidad no existía. Le decimos que sí. Y cuando nos ha dado la misión, como ya previamente habíamos hecho la foto, le volvemos a hablar. Y le decimos, mira, mira. Y le enseñamos la foto de la espada. Y el tío se queda flipando. Coño, ¿de verdad existe? Que me des las botas de nieve, Tete. Y entonces ya, pues nos tiene que dar las botas de nieve, así que es lo que hay. Sobre todo, si os ha parecido útil este vídeo, agradecería muchísimo vuestro apoyo con el botón del like. Pues es la única manera, yo creo que, al menos si no me queréis dejar un comentario, pues al menos a mí me hace muy feliz ver que los likes suben. Y si creéis que el vídeo puede ser útil para otras personas, también os agradecería que lo compartierais en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprovecharse de este pequeño truco para conseguir rápidamente las dos botas, que serían la del desierto y la de la nieve. Y si no queréis perderos más vídeos como este, podéis suscribiros a mi canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.